Hola, 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 ¿cómo están, amigos míos? Estamos acá nuevamente y por última vez en una edición especial de Tacle Alto para hacer el sorteo de la final nacional que se disputará este sábado. Se me cayó el micrófono. Este sábado 29 de febrero, año bisiesto, en la ciudad Jardín, en Viña del Mar. Con los mejores equipos que clasificaron durante esta larguísima temporada de rugby playa que empezó el 4 de enero y, bueno, el primer fin de semana de enero y termina el último fin de semana de febrero. Me acompaña en esta oportunidad la reina del rugby 5. La primera dama del rugby 5. ¡Cuidado, voy a botar la cámara, hombre! La primera... ¿Viste que me quieren? El tatatoto. ¿Viste que me quieren? Sí, aquí está con nosotros Natalia Pérez, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo sin verte. ¿Sabes qué te faltó decir? ¿Qué? La jefa, po. La jefa, es que no quiero... Ay, empieza de nuevo. Bueno, aquí a mi lado está... Y ahí tenés que pasar la música de la marcha imperial. Tan, 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 tan. Natalia Darth Vader Pérez. Qué pesado. La jefa. Hola, ¿cómo está? Oye, no te rías de eso de la jefa, porque finalmente ha sido la gente del rugby que me dice la jefa. Así que... Te estás riendo los que me han puesto la jefa. Es que, sí, en realidad, nació solo el tema de la jefa, no fue quien lo haya dicho yo. Pero sí, ella, la Natalia, es la jefa. La verdad es que es la jefa en el Rugby 5, así que está acá con nosotros, nos acompaña, vamos a hacer este sorteo, que va a ser un sorteo especial. Bueno, partamos diciendo que son dos categorías las que van a participar en esta final. Categoría femenina y categoría masculina, como ya viene siendo costumbre ya, creo que este es el cuarto año, ¿no? ¿Cuarto año sí que se participa en femenino, donde dos veces salió campeón Viña y una vez Old Navy. Y bueno, y se repite porque este año va a estar Viña y Old Navy. Y son 10 años de masculino, que son, bueno, en femenino son 9 equipos que clasificaron durante las 5 fechas clasificatorias, y en masculino son 11 equipos. Esa es la salvedad número 1. Lamentablemente, hasta último minuto estuvo el equipo de Armored de Iquique, que tuvo una destacada participación el año pasado, y que salieron segundos en la fecha de Iquique, que recordemos, derrotaron a Piero, le quitaron el invicto dentro del Rugby 5 el año pasado en el grupo, incluso. Una gran final. Eso fue en el grupo, ni siquiera fue en la final, sino que en el grupo de ellos de clasificación, Piero perdió contra Armored. Chico. Y Piero no pasó a la Copa de Oro, Armored pasó a la Copa de Oro. Luego cayó contra Toro, si no me equivoco. Contra Ferné, ¿no? Bueno. La cuestión es que en semifinales perdieron. No va a poder estar Armored. Me acaba de llamar Eliacer, que es el entrenador del grupo, del equipo, y me dijo que no habían llegado a un acuerdo con la municipalidad, así que no podían cubrir el viaje. Lamentable, y eso nos dejó un poquito cojo. Estamos con 11 equipos de masculino, así que tuvimos que ahí hacer algunos ajustes y ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, estoy con la camiseta de la selección del año del Ñauca, y esto lo hago porque este era el logo antiguo de la selección, ahí sí se puede ver. Y esto es como mi protesta contra el cambio de logos. Ya, bueno. Solo eso. Es solamente eso. Solamente apoyamos eso, sí. Toda iniciativa a favor del deporte. Todo lo que está sucediendo. Felicitaciones a todos. De hecho, estoy con una polera de otra marca. Así muy que bien. Lo mismo. Bueno, partiremos diciendo que esto no es posible sin las marcas que nos acompañan año a año en el Rugby 5. Marcas que se repiten, marcas que quieren llegar a ser marcas del rugby. Marcas que se van a identificar en este torneo, que es un torneo que abarca todo Chile prácticamente y que quisieron estar presentes. Así que Gonzalo, te saludo, DJ Wick, que nos está ayudando ahí en las perillas, y te pido, te conmino a que nos muestres quiénes son nuestros auspiciadores esta vez.
Natalia, por favor, tú tienes que decir esta. Cecina Yanquiwe, obviamente, nos acompaña con las ricas hamburguesas que disfrutamos durante todo el día. Así que maravilloso, Yanquiwe nos acompaña hace 9 años. Ahí dice, mira, precisamente. De veras, no es esto, alimento oficial del rugby 5x9 años. Sí, bueno, agradecer a nuestro diseñador que está trabajando en la infografía ahora, el Seed Fix, el Cristóbal, que ahí nos hizo esta imagen es bonita. Continuemos, Gonzalo. Bueno, y ahí, esto me toca a mí. Rhino, Chile. Rhino, Latam. Rhino, el balón oficial del Rugby 5 este año, y esperamos que sea por muchos, muchos años más. Rhino, el balón oficial. Y bueno, si quieren venir a ver Rhino, pueden venir directamente a las oficinas de World Tour, y tenemos una showroom con casi todos los productos de entrenamiento, ¿no? Sí, pues tenemos de muestra para que puedan probar ahí. Para que puedan golpearse. Claro. Sí, por supuesto. Te ofrezco de modelo para que te puedan golpear. Sí, para que me puedan golpear, sí. Se me pongo la tortuga y que me golpeen. Ya. Por favor. World Tour, obvio, pues, mira desde lo alto. Organizadores del evento oficial del Rugby 5, así que van a estar todos muy lindos, las camisetas están preciosas, yo tengo mi camiseta del año 2018. ¿Las tenés todas, po? Las tengo todas, obvio. Sí. Así que Vultur, la marca del Rugby 5. De hecho, nosotros si quisiéramos podríamos hasta hacer un museo de las camisetas, porque tenemos una camiseta, por lo menos una camiseta de cada una de los 10 años del Rugby 5. De ahí vamos a mostrar, no sé si te llegó la imagen. Después la vamos a ver, sí. La imagen donde salen todos los logos que se han hecho en el Rugby 5 durante estos 10 años. Bueno, sigamos, Gonzalo. Rugby Chile, bueno, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Rapa Nui, Rugby Chile medio oficial del Rugby 5 desde hace 3 años ya. Este es el tercer año que están con nosotros. Bueno, el año pasado estuvieron de medio oficial y este año vamos a estar con la transmisión online durante todo el campeonato, una transmisión maratónica. Ahí va a estar el Cote conmigo en los comentarios un rato. Vamos a estar mostrando de todas las alternativas. Tenemos algunas sorpresas ahí con infografías también, con cosas bonitas que vamos a estar mostrando. Continuamos. Mira, ¿quién te tocó? No sé quién. Soundpa. ¿Te imaginas que cuando lo está escuchando ahora? Entonces se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir, porque me va a odiar si no se lo comparto. Ya. Ya, dilo tú, pues si es tu amigo. Bueno, Soundpiece. Y este le puse yo el eslogan, ¿eh? Así suena el rugby. Es quien nos va a estar dando todo el tema del audio durante el evento. La primera fecha funcionó fantástico. Muy bien. Se escuchó todo fantástico, así que por fin tenemos un audio como la gente. Y Soundpiece va a estar ahí, Aníbal Vergara, mi querido amigo de muchos años, va a estar ahí poniendo la música directamente. ¿Quién más? Este es tú. Pro Rugby Chile, obvio, po. Patrocinador y colaborador oficial de Rugby 5. Yo veo Rugby Chile y pienso el tiro en James. Mi querido amigo Felipe de Gili, le mando un abrazo. Continuamos. Bueno, Pulsa, primero auxilio. Pulsa es una marca que también nos acompañó el año pasado. Es una marca que trabaja directamente con Vultur. Tiene una especie de clínica kinésica ahí en el Country Club. También trabajan en el Club Manquehue. Excelente. Son acreditados por la World Rugby. Así que ellos saben de lesiones de rugby. Están acostumbrados a esto y van a estar ahí con un stand viendo todo lo que suceda en las canchas. Así que suero, cero cuidado con el tema de las lesiones ahí con Pulsa. Excelente atención, sí. ¿Qué es esto? Big Bad. Ah, la energética. Es que yo no sé. No sabe leer la Natalia. Es que yo no estoy al tanto de los auspicios todavía, pues, Jaime. Ya. Big Bad. Energy Drink. Bad is better. ¿Cómo está eso? Lo malo es mejor. Ya sabéis que por eso me estamos guateando. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí tenemos todos los logos de quienes van a estar con nosotros acompañándonos y que van a estar ahí en las camisetas también de los equipos. Oye, faltó el agua. El agua, sí. ¿Cómo se llama el agua? Aguas Oceans. De Viña del Mar. Atienden todo el sector de Viña del Mar y sus alrededores. Y también vamos a tener los trofeos. Los trofeos que van a ser de Promo Chile, que nos van a... Tenemos una sorpresa que no vamos a decir nada. No vamos a hacer nada. Va a haber harto premio en este campeonato, eso sí. Eso se lo adelantamos al tiro.
Bueno, hablábamos de los logos. Si tenéis la imagen ahí, Gonzalo, no la tienes. Muy bien. Vamos a pedírsela a Cristóbal entonces que nos mande la imagen. Partamos con el tema, como te había dicho. Son dos categorías, masculina y femenina. Vamos a partir con la femenina, que está armadita. Son 9 equipos. Y los equipos son los siguientes. ¡Tachán! Bueno, tenemos en el pool A, tenemos a los cabezas de serie, que son Old Navy, que es el actual campeón nacional. Viña Rugby Club, que son como es campeón nacional, clasificó primero en sus fechas, Viña va a ir de cabeza serie. Y Malcu, que clasificó en Iquique. ¿Por qué Viña y Malcu? Pueden preguntarse todos. Porque en Viña y Malcu, ¿sabes? Porque en Viña y en Iquique fueron los campeonatos más completos de femenino. Uh-huh. En Viña hubo 9 equipos y en Iquique hubo 8 equipos. Entonces ya en el resto lamentablemente bajó demasiado el número de participantes, fueron 3 por fecha, así que eso igual limita un poco el tema de competitividad y tuvimos que limitar también la cantidad de equipos que clasificaban. En el pool 2 estaría las Rosalías, que son las campeonas en Tongoy. Las chicas de Nahuel, que fueron campeonas en Puerto Montt. Y Lick Wapi, que fue campeón en Coronel. Así que ese es el pool B. Y el pool C estaría conformado por las otras clasificadas, que son Tercer Tiempo de Viña del Mar, que sacaron la Copa de Bronce. ACAP, que salió también Copa de Bronce en Iquique. Y Anatiri, que salió segundo lugar en Tongoy. Y que Anatiri participó en 2 fechas en Iquique y La Serena, ¿sabes? En Tongoy. Así que esos son los pools. Vamos a partir, como siempre, Gonzalo, primero sorteando quién va al grupo A, B y C. O sea, la primera sale al A, la segunda al B y la tercera al C. Sí, porque partimos con los cabezas de serie primero en el femenino. Exactamente. Vamos a mostrar enseguida. Vamos ahora, tenemos a Old Navy, Viña Rugby Club y Malcu. 3, 2, 1. Viña Rugby Club. Viña Rugby Club va a estar entonces en el grupo A. Vamos al grupo B. Vamos al B. 3, 2, 1. Old Navy. Old Navy va al grupo B entonces. Y en el 6 por consiguiente quedaría Malcu de Iquique. Ya, pasamos entonces ya a ver quién va a jugar con quién. Vamos con el pool B. Vamos enseguida, tenemos a Rosalías, Nahuel y Lip Waki. Lick Wapi, al revés. Wapi, muy amable, gracias. Vamos ahora, 3, 2, 1. Nahuel. Nahuel de Puerto Montt se encuentra al tiro con las chicas del Viña. Ya tenemos cruce de ciudades, de centro y sur. Ya vamos al siguiente, 3, 2, 1. Lip Waki. Lick Wapi va al grupo B. Las chicas de las Lick Wapi son de la octava región. Se encuentran con las chicas del centro. Vamos ahí con las chicas del norte, que les tocaría con las Rosalías. Ahí estamos, norte con norte. Se está viendo entretenido esta cosa. Vamos con el pool C. Tercer tiempo, Acap y Anatiri. Tercer tiempo de Viña, Acap y Anatiri de Antofagasta. Ya vamos ahora. 3, 2, 1. Tercer tiempo. Uy, ahí. Uy, uy, uy. Tercer tiempo. ¿Grupo de la muerte? Sí. O sea, todos son grupo de la muerte, porque son todas clasificadas a la final. Pero Tercer Tiempo y Viña son equipos de Viña del Mar. Entonces, igual, clásico. El más clásico es Viña Old Navy, pero. Está todo acá, ¿eh? Todo. Yo creo que los micrófonos están con mucho ambiente. Ya, dale. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. ACAP de Antofagasta, entonces quedaría en el grupo B. Y por consiguiente, en el grupo C quedarían las chicas de Anatiri. Entonces, tendríamos Natalia para revisar y para ya cachar. Yo estoy como aquí, como el notario, como la Gloria Chagansky. Claro. A lo menos que nadie.
No, pero tú... Yo estoy certificando aquí que todo esté correcto. Tú estuviste en la mayor cantidad de fechas de que pudiste. Sí. Una. ¿Cómo no? Dos. Bueno, yo estuve en todas. ¿Qué pasa? Yo estuve en todas las fechas, así que también tengo mucho que hablar. Tú estuviste en Tongoy y estuviste en Viña. Sí. Que el nivel en Tongoy igual estuvo bueno. Muy bueno. Bueno, Viña, para qué decirlo, con 9 equipos fue un torneo tal como ahora. Claramente... ahora sí están las clasificadas de todos lados. Veo más presencia así del norte que del sur. Hay 2 equipos del sur, hay 3 equipos del centro y hay 4 equipos del norte. Mira, qué bien. Interesante, porque en el norte igual al tener nuestro país es tan largo y tan lleno de playas que claramente allá en el norte, que tienen buen clima todo el año, bueno, se desarrollan mucho más en playas. Así que repasamos, grupo A, Viña, Nahuel y tercer tiempo, Viña de Viña, Nahuel de Puerto Montt y tercer tiempo de Viña. Grupo B, Old Navy, Lig Wapi y acá. Y grupo C, Malcu, Rosalías y Anatiri. Esos serían los grupos por el momento, o sea, bueno, ya cerrado ya del femenino. Esperamos que todo resulte bien. Ahí nos mandan saludos. Apúrale, dice el Carlos. ¿Qué te pasa, Pinky? La imagen de los logos. No le gustó la imagen de los logos a Luis Aguilera. ¿De qué? ¿De los logos? No le gustó la imagen. La imagen de los logos. Sí. Cristóbal, que voy a mandarlo. Ahí nos vamos a pedir que nos manden. Y Giovanni, el Nani, ahí, mi compañero de comentario allá en Concepción, nos manda un tremendo saludo. Saludo, James, me dice. Así que... Nani, yo te digo, no te creas tan importante. Es una frase hermosa. Así que vamos a continuar con el sorteo. Y tenemos que pasar al masculino. Y el masculino es bastante entretenido, Natalia. Te voy a contar al tiro que hubo 5 fechas. ¿No es cierto? Clasificatorias. Sí. Más un campeón nacional, que es Fernet 5, sí, que claramente tiene que ser cada esa serie. Entonces, pucho, estar acostumbrado a que fueran 4 grupos, 4 fechas clasificatorias, entonces los cabezas de serie siempre eran como los que ganaban cada una de sus zonas. Claro. Aquí no, lo que nosotros privilegiamos esta vez eran los campeonatos que tuvieron más cantidad de jugadores. Uh-huh. Entonces, claramente Viña era el que tenía más, pero lamentablemente Moai y Stars se tuvieron que retirar porque comienza el campeonato nacional de primera y no los dejaron participar, lamentablemente, en una decisión técnica. Así que, bueno, les voy a contar que los cabezas de serie en este grupo van a ser 3 grupos, 2 de 3 y 1 de 4, ¿ok? Para que se sepa, 2 de 3 y 1 de 4. Y vamos a hacer la salvedad que para las semifinales el grupo de 4 va a clasificar el primero y el segundo, para que no tengamos que sacar el mejor segundo. Porque es un atado en realidad, y además que ellos van a jugar más partidos, entonces sí, vamos a premiarlos de esa forma, por decir así. Yo creo que los micrófonos con ambiente deben estar más... Es que los micrófonos que ustedes tienen, chiquillos, son muy, pero muy sensibles y se puede escuchar todo. Por eso yo creo que diríamos, hay una forma que se pongan... Sí, se puede bueno, hacer pero eso. Pero para que sepan también que estamos trabajando en la oficina. Sí, obvio. Escuchando ahí al Tata Toto que está ahí estampando. Bueno, entonces los cabezas de serie son los siguientes: Fernet 5, campeón nacional activo, que quieren repetir, he escuchado harto a los cabros decir eso. Húsares, que salió primero en Tongoy, donde fueron 2 equipos, y Langostas, que también salieron primeros en Coronel, que también fueron 12 equipos. Entonces los otros 2 campeonatos, uno que fue de 10 y el otro creo que fue de 9, no me acuerdo. De 10, no, parece que los 2 fueron de 10. Quedaron para el pool D. Entonces, los que hace serie son Fernet 5, Húsares y Langostas. Fernet 5, que es un combinado de Viña, Santiago, La Serena, tiene de todos lados. Húsares, el equipo de Maipú, de primera A, que juega en primera A acá en Santiago. Y Langostas, que es también un combinado de la octava región, donde hay jugadores, también hay jugadores de Santiago. Un jugador de Orlox, hay jugadores de Tronco, jugadores de ¿cómo se llama? De Old Jones. De la UECONS, entonces un combinado de la octava región contra un combinado de Santiago, fantástico. Así que eso querían apular. Pool B, los campeones de Iquique, Toros, que salieron segundos el año pasado, quedaron en segundo lugar acá, por lo que ya comentamos, porque el campeonato de ellos era un poquito
menos de gente. Carneros, que fueron los segundos en Tongoy, y Terquios, que fueron los segundos en Coronel. Esos serían los del grupo o del pool B. Y pool C estarían Bandoleros, que fueron los terceros en Iquique, Quiltros, que fueron los terceros en Puerto Montt, Old Navy, que fueron los terceros en Viña, y Weichafe, que fueron los Copa de Bronce en Coronel. ¿Se entiende? Está clarísimo. Está clarísimo, hicimos lo más parejo posible. Si se encuentra uno de la zona con... no podemos hacer nada. Esto es lo más limpio posible que podemos hacer, chiquillos. ¿Ok? Así que vamos a ir al tiro, querido Gonzalillo, con los grupos. ¿Qué te parece, Natalia? Dime algo. No, yo estoy contenta. Yo estoy ansiosa que llegue el día sábado. De hecho, le he dicho a todo el mundo mañana, pensando que mañana es sábado. yo quiero llegar mañana. Creo que llegue el sábado porque me gusta el Rugby 5. La final son entretenidas. Me gustan los equipos. Hay algunos que ya los conozco. Claro, a mí se me olvidan mucho, equipo, yo como no estoy activamente en el rugby todo el tiempo como tú, pero me gusta porque veo a los chiquillos todos los años, de repente puedo ver alguno que otro partido porque como estamos en la organización, pero me encanta, así que feliz, voy súper motivada a esta final con las chiquillas, y chiquilla nueva, me gusta el equipo de Rosalía, a mi hija también, que la vio, la Rosalía. ¿Viene el equipo de La Pancha? Sí, también Marco. Marco, sí. Ah, qué excelente. Así que, bueno, lo vamos a pasar súper bien. Las chicas del Viña, las vemos siempre. Así que me saluden ahora sí, pues. Si ya nos conocemos ya. que no me rayen la polera. Sufrí un atentado la primera fecha de clasificatoria y me rayaron mi polera de trabajo. Así que si me quieren decir algo, me lo digan directamente. ¡Ah! Ya empezamos con problemas. ¿Por qué problema? Bueno. Así no mapo. Después de eso, continuamos con la... Con todo, si no, ¿para qué? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los cabezas de serie, que están, como dijimos, Navy de Viña, Viña de Viña y Marco de Iquique. Por favor, querido Gonzalillo, ¿podría eso solo darle? Femenino, porque es Fermé, Dúsar y Langostas. Ay, perdón, querido amigo, puta que... ¿Ya lo tengo listo? Puta que soy. ¿Está confundido? Sí, es que me pone nervioso la Natalia, weón. No sé por qué te creo. Por mi comentario. No, te lo sé. Intervenciones. No, te lo sé. Está bien, sí, esa es la idea. Ya. Es que a mí no me dejan hacer comentarios cuando yo estoy en Taclacto. Me tienen miedo también. Esa ni tú te la crees. Esa ni tú te la crees. Ya, partamos mejor. Ya, partamos con el... Primero vamos a sortear... el primero que salga va a ir al grupo de 4. Ya. Tenemos a Fernet 5, Húsares y Langostas. Vamos. 3, 2, 1. Fernet 5. Bueno, Fernet, los campeones nacionales van a ir al grupo A. Y este va a ser el grupo... el grupo que va a tener 4 equipos. Grupo B. 3, 2, 1. Húsares. Húsares les toca en el grupo B. Y por consiguiente, el equipo de Langostas de la octava región va a quedar en el grupo C. Recordemos que el grupo A, que está compuesto por Fernet, va a estar con 4 equipos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, claro. Sigamos. Vamos al pool B ahora. Que son los siguientes grupos. Son Toros, Carneros y Terquios. Vamos, 3, 2, 1. Terquios. Mientras Jaime está anotando en estos momentos, ahí les va a indicar en qué grupo va a quedar el elenco de Terquios. Terquios quedaría... Oye, me faltó un equipo acá. Me van a retar en cualquier momento. Sí, que son los roles. Van a retar, ya. Ahí está. Terquios quedaría en el grupo A con Fernet 5. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. Carneros. Carneros de La Serena quedaría en el grupo B con Húsares. Ya se encontraron ellos. Ellos son los finalistas de Tongoy. Buen partido. Sí. 7-4 creo que fue. Y Toros quedaría por consiguiente en...
en el grupo C. Ahí ya tenemos esos son los duelos interesantes. Bueno, Fernández con Terquio es un duelo muy interesante, usa el carnaval, ya se vieron. Pero Langostas Toros, Langostas campeones en la octava y Toros campeones en la segunda región. O sea, wow, dos tipos de juego totalmente distintos. Ahí Langostas tiene un juego más desplegado y Toros tiene un juego un poquito más cerrado. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos con el grupo A. Tendríamos que ir con... Vale, son cuatro equipos. Sí, aquí son todos, ya para todos se van repartiendo. Acuérdate que el grupo de Fernet ya haría con cuatro. Y el grupo de... El grupo B también quería con cuatro. Dale. Porque tenemos Bandoleros, Quiltros, Old Navy y Weichafe. Y Robles, te faltó. ¿Robles? Sí. Colocamos cinco entonces. Sí. Lo notamos enseguida para que la gente vea que esto es transparente. Vamos, 3, 2, 1. Robles. Robles es un equipo que nos sorprendió en la octava región. Robles, nosotros dijimos en las transmisiones, taclea como un roble. Mira. No paran de taclear. Taclean. Así que un abrazo a los chicos de Robles. Oye, ellos estuve viendo por ahí que han hecho campaña para poder venir a la final. Han buscado auspicio por toda su zona, así que pues ojalá los apoyen para que puedan llegar súper bien. Robles de Lebu, sí. Sí. No, sí, los chicos se han movido harto. Tenían una completada ayer. ¿Ah, sí? Sí, tenía una completada. Estábamos ya sí. Con mucha hambre. Sí, pero... un poquito lejos. Te encargo el pique. Vamos con el grupo B. Vamos ahora, 3, 2, 1. Bandoleros. ¡Wow! Bandoleros, tremendo equipo de Antofagasta. Un equipo formado por chicos de... Por mayor cantidad de la UCN, de la Católica del Norte, así que... un equipo fuerte, que ahí jugó, estuvo a punto de pasar a la final entre Toros, Armored y Bandolero. Está ahí el duelo siempre en el norte. Y vamos con el grupo C. Vamos enseguida. 3, 2, 1. Weichafe. Wow, Weichafe. Bueno, yo le tengo un cariño especial a Weichafe. Te lo cuento. Yo te lo he dicho varias veces. Sí. Weichafe es un equipo que... Ha venido desde hace muchos años compitiendo en el circuito de Rugby 5. De hecho, se formaron como equipo Rugby 5 y le ha costado bastante y han subido muchísimo, muchísimo el nivel. Y ahora han llegado a dos finales ya nacionales y para ellos es todo un logro. Prácticamente una fiesta nacional en Cañete cuando Weichafe clasifica. Así que un abrazo a los chicos de Weichafe. Vamos con el grupo A. Nos querían Quiltros y Old Navy. Vamos ahora a 3, 2, 1. Quiltros. ¡Wow! Este grupo va a estar. Pero este es el grupo de la muerte, cabro. Campeón nacional. Terquios, que. Campeón nacional Fernet 5. Terquios 5, que es el equipo que ganó casi todo el circuito. Ojo, hay circuito sobre el circuito. Circuito de la octava región. Ganó en los Mineros Históricos. Ganó Costa de Arauco, ganó Cofquecura. O sea, vienen súper bien preparados. Y perdieron las semifinales en Conce, o sea, en Coronel. Coronel. ¿Con quién? Con Langostas. Uy, esa semifinal fue, pero. O con Piero, no me acuerdo. Bueno, sí, pero sí fue con Piero. Pero fue una semifinal. Las dos semifinales de allá de la octava fueron, pero mortales, o sea, a morir. Y por consiguiente, quedaría el equipo de... ¿Cuál equipo queda libre? Me perdió. Old Navy, que también ha mostrado los últimos dos años que tiene mucho que decir. Y clasificó tercero, en este caso, en Viña del Mar. Salieron Copa de Bronce. Y enfrentándose contra equipos... O sea, sí, jugaron esa final de bronce, la jugaron contra los campeones nacionales. Contra Fernet 5, y le ganaron a Fernet 5. Ah, sí. Así que ojo un con saludo con para Navy. Eugenio Arellano, a todo sí. Esto que estamos hablando de Old Navy. Que nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado en el circuito. Ahí hay posteos en las redes sociales, escribe Luis Edgardo Aguilera Luengo, ahí se entendió el tema de los logos. Carlos Francisco, aplausos para Fernet 5. Y Isra, muy buenos comentarios. Nati con un corazoncito. Qué lindo él. Qué lindo. Uno de los amigos, entrañables del rugby. Rugby. Sí, del rugby 5 para mí. Sí, del rugby en general para mí. Bueno, esto es. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy vibrando en estos momentos con los grupos. Son grupos bastante parejos, creo yo. El grupo que quedó con tres equipos, pucha, va a tener menos partidos tal vez, pero va a estar más apretado. Yo me equivoqué cuando dije que íbamos a sacar el mejor segundo del grupo que tenía más.
Son duros por lo que tienen más. Entonces, dentro del mejor segundo va a ser de esos grupos. De los dos grupos, del A o del B, vamos a ver el que tiene mejor diferencia de try. Y ese es el que va a clasificar a la Copa de Oro. ¿Ok? Porque clasifican los primeros y el mejor segundo. Pero el grupo C no va a tener mejor segundo. ¿Lo entendió, no? Después con manzanita. No, no me entendí. En los 10 años que llevamos todavía no te entiendo la premiación. Bueno, el tema es ese. Como son tres grupos, también van a haber... Y esto lo hemos estado practicando hace 3 años ya. Va a haber primero, segundo y tercer lugar. Eso es lo que se va a premiar con Copa. Pero se tienen que jugar todos los partidos porque todos los años nosotros armamos un ranking a nivel nacional de los clubes que están en el rugby 5. Uh-huh. Esperamos y tenemos mucha idea y tenemos muchas conversaciones para el próximo año hacer que el saludo a la jefasa. Ahí está, ahí te mando saludos a la Katy. ¡Ah, linda la Katy! Ahí te mando saludos. ¿Viste que la gente me reconoce? ¿Me pide? La máxima jefa. Lo que decía. Tenemos muchas proyecciones para el próximo año dentro de eso, de hacer clasificaciones mucho más grandes e incluir a los campeonatos que, entre comillas, son más chicos. O sea, que no están dentro del circuito, pero que también están haciendo, por ejemplo, que te decía recién, este circuito de la octava región que se hizo durante verano, antes de Coronel, puede servir para nutrir estos campeonatos y que tenga mayor participación de gente. Recordemos que el Rugby 5 fue hecho para eso, ¿no es cierto? Sí. Fue hecho para compartir, para que tengamos más equipos que puedan participar de algo llamado nacional, que podamos ver distintos tipos de juegos. Yo tengo la suerte de que voy a todos los campeonatos y que puedo ver a cada uno de los jugadores, puedo ver el progreso de muchos equipos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el equipo de Iquique, al equipo de Aguilán. Ah, sí, Aguilán de Iquique. Yo llegué comentando, sí, porque lo encontré que era un equipo que, a pesar de que sea un equipo nuevo, se plantó de igual frente a monstruos como Ármoles, Bandolero, Toro, equipos con tradición como Diablos, como Dragones. También me sorprendió mucho el equipo de Robles, que, como te digo, era el equipo que taclea como los Robles. El año pasado fue la sorpresa Quiltros de Ancud, que llegó a semis de oro. O sea, de hecho, yo me recuerdo que años anteriores el comentario era como, ya, los chiquillos como del norte son secos en arena, porque evidentemente juegan todo el año en arena, y como que la gente del sur como que le costaba un poco más, porque claro, no podían por el tiempo, por el clima, entonces, pero ahora ya no, pues, o sea, como que ya está muy parejo el nivel. De hecho, dos campeones nacionales fueron 2 años seguidos, fue los chicos de Arica, 5 esquinas, y 2 años también fue seminario. Claro, seminario, sí. Y bueno, de ahí ya todos sabemos la historia de Piero, que lamentablemente no pudieron estar presentes en esta oportunidad, porque ya, bueno, es lo que hablamos también. Lo hablábamos allá cuando estuvimos con la gente de Rugby Chile y con la organización de Coronel. El tiempo va pasando la cuenta también. Sí, o sea, Piero 5 fueron tetracampeones nacionales, ganaron 4 veces seguidas el campeonato, participaron 5 o 6 veces de los nacionales, de las finales, 5 veces de los nacionales, y ya el último año... Lógicamente te veis disminuido, pegarse esa cantidad de piques, viajar de allá, gastar plata, tener que habitación acá, traer familia, sí, pololas, todo. Les pasó la cuenta a los chicos. Así que, puta, le mandamos un tremendo abrazo a Piero 5, a todos los chiquillos, al Pancho, al Manu, al Guagua, al Piero, que lamentablemente no pudieron venir, pero están ahí en el corazón de nosotros y esperemos que se puedan recuperar y formar para otro año. Sí, ellos, obvio que sí. Ellos salieron campeones en Puerto Montt y salieron segundos nuevamente en Coronel. Que fueron a jugar a Puerto Montt. Era un equipo que tenía que estar claramente en la final. O sea, al igual que Armored o el equipo Moai o Stars, que son equipos que son fuertes. Pero lo que está es tremendo. O sea, tenemos equipos muy, muy parejos. El grupo A es el grupo de la muerte, el grupo B es el grupo de la muerte, el grupo C es el grupo de la muerte. Todos son grupo de la muerte y esperamos que sea un lindo campeonato. Vamos a partir como siempre. El sábado tenemos sorpresa. Vamos a hacer algo más protocolar. Pero no contéis más porque. Son 10 años y estamos ahí. Sí, lo vamos a pasar bien. Bueno, esa es la idea, que lo pasemos bien. Sí, sí. Mira, otro amigo entrañable. ¿Quién? Camilo Valenzuela. El Camilo. El de al lado del Camilo. Al lado del Camilo. Hola, Camilo. Anda en Cuba. Anda en Cuba. ¿Qué tal? Bien. Camilo, bien, ando Camila. Belén con Beleno. Ya, fome. Ya. La Beleno con el Camilo. Con la Camila. Ya.
No, un saludo a los chiquillos, a Camilo y a Belén. Ya, sería todo. Un saludo a Carlos, que Lorca también, que está aquí, que volvió de sus vacaciones en Brasil. Y esperamos verlo pronto también aquí en Tacle Alto. Nada más que decir. ¡Ah! Despedimos de nuestros auspiciadores, por favor, Gonzalo. Disculpa que te moleste después de tanto rato. Perdón. Oiga, esa boquita. No importa, si estoy en mi casa. Bueno, nada nos calla. Además que de decirles que lleven harto bloqueador, lleven su toldo para cuidarse, porque la verdad el sol está muy fuerte. Tenemos hidratación, Gonzalo, así que gracias. Tenemos aguas, ¿cuánto te dije? Oceans. Así que un cariñoso saludo para ellos si nos están escuchando. Sí, tenemos Vivat. Bueno, ahí vamos a hablar. Sí. Por favor, Natalia, tú eres el dueño de esto, dale. Bueno. Yo mando aquí, así que yo quiero que tú hables. Ok. Bueno, tenemos que saludar a Cecina Yanquiwe, que ha sido el alimento oficial de las finales hace 9 años con nosotros, y va a seguir. Me acuerdo del primer tercer tiempo, ¿te acuerdas del primer tercer tiempo? Sí. Ya. Mejor mi querido pelado primo que se casa pronto estuvo haciendo el tercer tiempo en el suelo, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir. Otro auspiciador, por favor, Gonzalo, si es posible, vamos ahí más atento, ¿eh? Rhino Bull for the Game va a estar ahí entregándonos los balones, ha estado durante todo el campeonato, no ha fallado Rhino. Tenemos todo el equipamiento Rhino acá porque Vulture es el representante de Rhino en Chile, así que pueden venir a ver acá a la casona cuando quieran, todo el equipamiento Rhino. Un saludo para amigo el Peñailillo ahí que está saludando, saludos cabros de Fernet 5 ahí, vamos a ver cómo le va. Continuamos. ¿Yo? Bueno, ahí la conocí esa marca, ¿no? ¿La cachai? Bueno, sí, les voy a mostrar de hecho mi polera Vulture. Ya, eso es lo que quería. Hermosa, guapa. Hermosa mi polera. Bueno. Guapa. Vulture, el auspiciador oficial de la vestimenta de los chicos que van a jugar. ¿Qué más? Eso, pues, no, Vulture, dale. Mira, es que Vulture no necesita nada más. Bueno, Soundpiece ya estuvo en la primera fecha y estuvo a cargo de todo el audio del torneo, así que Soundpiece va a estar ahí 100% full. Y Soundpiece es... Así suena el rugby. ¿Cómo está? Así suena. ¡Ay! ¡Ay! También. Ya. Ese me imaginé al Irra, que poca lesión. Pro Rugby Chile. Ahí, patrocinador y colaborador oficial del Rugby 5, la Fundación Pro Rugby Chile, que está orientada al desarrollo del rugby en menores. Muy bien. Juveniles y menores. James. Continuamos. James. Rugby Chile, de Arica a Punta Arena, de Cordillera a Rapa Nui, ya me lo aprendí. Me gusta cómo suena. Me lo aprendí. Es el medio oficial del Rugby 5, nos ha acompañado durante todo este Rugby 5. Todas las imágenes que hemos sacado ha sido a través de Rugby Chile. Streaming desde las 11 de la mañana, desde las 10 y media en realidad, desde las 10 y media de la mañana hasta que termine el campeonato 6 y media, 7. Así que Rugby Chile va a estar ahí con los comentarios del Conde y del Jaime. Perdona, ¿por dónde lo veo? Vamos a poder verlo por la fanpage de Rugby Chile y por YouTube también de Rugby Chile. O sea, vamos a estar ahí, todos lo pueden ver desde su teléfono, desde su televisor si quieren, que tienen con internet. ¿En serio? En YouTube, lógico. Mira, tú pones YouTube, interesante. Buscas. Para eso hay que tener buena conexión a internet. Lo que no me pasa, no te pasa en tu casa. En mi casa. O sea, si le decimos a tu mamá que lo vea, no lo va a poder ver. Claro. Bueno, de hecho no va a saber cómo meterse a la cuestión. Bueno, ya. Al tatato tampoco. Ya, sigamos. Be bad, la abeja mala. Energy Drink. Está hecha a base de miel esta energética, por si acaso. Así que va a estar ahí repartiendo energética. Bad is better, como es su eslogan. Van a estar allá repartiendo energética y quieren ser la energética del rugby. Ojo, ellos también son la energética de un equipo muy conocido a nivel mundial italiano, donde juega Cristiano Ronaldo. Todos saben quién es, de la Juventus. Así que Big Bad va a estar ahí auspiciando el Rugby 5. Pulsa. ¿Qué podemos decir de Pulsa? Que ya el nombre de Pulsa ya es mucho. Excelente, po. Primer auxilio, excelente. Pulsa sale siempre cuando necesitan alguna cuña en televisión para mostrar algún accidente. Pulsa. Porque son los que tienen más conocimiento en primer auxilio. Sí. Tienen los desfibriladores. Vamos a tener desfibrilador en el rugby. Ojalá no lo ocupemos nunca. Ojalá que nunca lo ocupemos. Pero Pulsa tiene conocimiento específico en el rugby. Así que van a estar ahí atendiendo cada lesión que pueda ocurrir. Estamos hablando de lesiones, chiquillos, ¿eh? No es para que vayan a pedir que le hagan masaje.
No es eso. Claro. Pulsa está precisamente para eso. Y bueno, también hay que saludar a los a One Oceans que van a estar entregando el agua durante todo el día. Y alguien se me llama en el tintero, ¿no? Sí. Bueno, la Municipalidad de Viña del Mar a través de la Casa del Deporte que nos está facilitando el lugar. Y el Navy que nos ayudó con todo el tema logístico en Viña del Mar. ¿Qué más decir por Natalia Pérez Carrasco? Ah, que lo pasemos bien, que lleven de verdad al bloqueador, insisto, hay que cuidarse la piel, toldos. Los que tengan toldo carpita, lleven toldo carpita. Sí, y que lo pasen bien, nada más, hay que disfrutar, son los 10 años. Ay, ¿no te ibas a conseguir un lugar para ir a carretear? No. Estamos en eso. Estamos en conversaciones. Sí. Ya, pero si alguien de Viña a lo mejor tiene algún contacto y quiere que vamos a carretear para allá, no, invita para allá. Me queda una conversación todavía ahí con algunos de mis amigos dueños de bar. O Barbones o la chingana del barrio. Bueno, la chingana vamos a ir igual. Pero Barbones también está ahí. No, ya está repetida la chingana. Ya. No. Bueno, el lunes me voy con toda la chingana para Buenos Aires. Listo, nos vemos. Muchas gracias a todos. Oye, quedó una pregunta ahí. ¿Quiltro 5 va? Sí, por supuesto. ¿Qué está preguntando? Sí, ¿Quiltro 5 va? Estoy presentando a... Ya, eso. Perfecto. Estaban todos los mensajes leídos, todos saludos y nos vemos. Nos vemos el sábado.